Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos aquí en las transmisiones desde el Hotel Holiday Inn Coyoacán. Estamos aquí con la profesora Deyanira. Hola. Del CETIS número 10, nos comenta, así ¿verdad? Así es, sí. Profesora, ¿algo que nos quisiera comentar? Ah, bueno. Bueno, pues estamos en el CETIS 10 con la carrera técnica. Bueno, son cuatro, es gericultura, puericultura, laboratorista clínico y también dietética. La especialidad que en donde tengo la oportunidad de ser docente es en la especialidad de puericultura. Les recomiendo mucho esta carrera ya que tiene que ver con el aprendizaje de los niños, con el crecimiento de los bebés y se atiende a los niños de 0 a 6 años. Y entonces es una carrera que meramente inicia en Europa y aquí en México no se conoce mucho, o sea, solamente saben de las educadoras, de las maestras de primaria, de los normalistas, pero de la puericultura casi no se conoce porque de hecho libros y publicaciones en México no hay. Entonces, pues, se tiene que dar a conocer. Claro, sí. Y esa carrera normalmente la tomaban mujeres y ahorita también así me comentan es. Que ya también están ingresando hasta hombres para que puedan estudiar esos niveles, ¿no? Sí, claro, por ejemplo, en cada salón al menos hay unos 3 o 4 hombres estudiantes y no es precisamente que sigan en el camino de la puericultura, sino que quieren ser docentes. Por ejemplo, un alumno de puericultura va a estudiar la licenciatura en educación física. Y entonces, a lo mejor su enfoque no es con los bebés, pero sí es la docencia. Y esto le da la práctica para llegar a la universidad pues con más herramientas que las personas que no han tenido contacto con los niños. Con los niños, claro. Bueno, pues les informamos que estamos en el primer congreso nacional del programa UEMTIS. Y pues lo que hablaban hace rato, ¿no? Que ustedes, docentes, ¿cómo están viendo esta parte de lo que son los desafíos que está enfrentando México en la educación? ¿Usted qué nos puede comentar al respecto? Bueno, pues sí es mucha la labor que tenemos que hacer de convencimiento a los estudiantes, sobre todo de enamorarlos de las carreras que tenemos disponibles y también que permanezcan, que las clases sean de gran pues interés para ellos y tenemos la labor de hacer dinámicas todas las clases a manera de que ellos puedan decir, yo quiero estar aquí, este CETIS es mi casa, me gustan las clases y bueno, llegar a esta eficiencia terminal y que puedan terminar la preparatoria de manera completa. De manera. Uh-huh. Okay. Muy bien. Sí. Profesora, ¿y usted qué opina al respecto de esta integración de género, tanto carreras que la integraban hombres, que ahora también ya están mujeres, y también carreras de mujeres, que ya también hay hombres? ¿Qué opina al respecto? Bueno, yo opino que la brecha de género ya se está, digamos que, rompiendo y estamos trabajando también para que exista esa aceptación. Por ejemplo, en los jardines y los endis, que es donde practica un puericultor, ya no exista esta cuestión de, ay, es hombre, le va a hacer algo al niño. O también a las mujeres, tenemos varias mujeres egresadas, por ejemplo, del ciclo escolar pasado, que ya ingresaron a ingenierías, de aquí del CETIS 10, también ingresaron a escuelas militares, tengo otra que quiere ser de aviación, y entonces ya como que se va poco a poco, es un trabajo muy, muy arduo, porque obviamente siguen todavía los estigmas y todas estas cosas, pero a la larga va creando sus frutos. Son muy pocos los resultados, pero sí hay mucho que trabajar y es a manera nacional. Bien. Maestra, sí. ¿Algún mensaje que les quisiera dar a nuestros alumnos de secundarias técnicas? Ah, claro que sí. Bueno, chicos, vean a los CETIS como una opción para poder estudiar una carrera técnica que a lo mejor te puede servir tanto para el ámbito laboral o también como previo a tu universidad. Por ejemplo, si quieres ser psicólogo, pedagogo, la carrera de puericultura es una excelente opción para obtener la práctica. Si tú quieres ser médico, la carrera de laboratorista clínico te va a dar las bases para poder perderle miedo a la sangre, a poder sacar muestras sanguíneas y todo esto. Y por ejemplo, en dietética, el previo también sería nutrición. Y también tenemos carreras de ingenierías, o sea, como matemáticas, de electrodinámica. Entonces, es como un pequeño salto que te va a servir para el futuro. Entonces, aprovechen todas las opciones que la DGT UEMTIS tiene para ustedes.
Bueno, pues estamos concluyendo aquí con esta breve entrevista. Uh-huh. ¿Nos podría dar algún mensaje más? ¿Qué opina de este congreso? ¿Qué es lo que le está dejando este congreso benefactorio, claro? Okay. Bueno, a mí en lo personal el congreso ha sido de mucha experiencia, ya que las compañeras de otros estados nos están compartiendo las estrategias que han aplicado y todas las actividades, propuestas, proyectos e investigaciones que nos están ayudando a nosotros como docentes a implementar ya sea nuestras escuelas o también que podamos copiar ciertas cosas buenas que puedan replicarse en nuestras escuelas. Y bueno, en lo general estoy muy sorprendida por todo el aprendizaje obtenido y bueno, yo espero que el día de mañana sea igual de benéfico. Bueno, pues concluimos esta entrevista. Mi nombre es Daniel Vega. Estamos aquí en el Hotel Holiday Inn, en el Congreso UEMTIS. Y pues, ¿algún saludo que quiera mandar, maestra? Sí. Bueno, a todas mis compañeras educadoras de la Nacional de Educadoras, maestras, alumnas del CETIS 10. Y bueno, que estén viendo esta entrevista. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego.